¿Cómo está, William? Ah, sí, ¿qué tal? Ajá, buenos días. Buenos días. Padre, ¿qué está haciendo? Aquí estamos lavando todos los guacales que se están usando para poner el pollo para los tamales. Todo bien riquito. Aquí grabado, don Sandro. Va, ya lo grabé. Que quiere salir en el salvador contigo ahí. Saludos a todos los que los pueden ver pues por medio de esta tecnología que hoy tenemos. Aquí estoy sentadito comiéndome un pedito de pan con un cafecito y alegre porque ya lo va a visitar el seráfico Padre Francisco. Ojalá que también él interceda por ustedes, ya que tenemos estos medios en larga distancia, pero aquí estamos. Les doy la bendición de San Francisco, que el Señor los bendiga y los guarde, los muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes, los mire benignamente, los conceda la paz, que el Dios Todopoderoso y el Seráfico Francisco los proteja en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saludes a todos. ¿Te dije para comer? No, es para comer. ¿Qué, vas ahí? ¿Ah? Y ya comimos. ¿Ya comí? ¿No quiere otro más? Ahorita acabamos de... Vamos, está bien. Estamos complementando el pollo para poderlo freír, para la comida, los ayudamos. ¿Comer bueno hoy? Sí, rico, rico. ¿Y sí, usted qué está haciendo? Aquí tomando café. Robando comida. ¡Pam! Robando comida. pues salud. Vaya, vaya. No, hombre, hable, que es tan bueno lo que se escucha. Los arroz y frijoles son más buenos, es lo que yo siempre he dicho. Sí, pero hay personas que si no ven el pedazo de pollo, lo ya lo botan a los piñales. Entonces ahí no es andar uno y con fe. Que la tradición es el arroz y el frijolito. Sí, solamente que sí. Ajá. La tortilla en una hoja de huerta. Ajá. Una hojita. Ah, de verdad. Y mira, en un lugar así la vieron. Ah, mira. Una hojita de huerta, pero qué bonita se veía la tortilla. Bien huerta. Diferente. Sí, bien bonita. Ya. Las madres que hagan hasta tres niños, les cuesta llevar esa comidita así en la mano. Más que todo la cena, porque a veces ya se van para la casita a cenar y todo. Ya. Ajá. ¿Cómo está, tío? ¿Con mi tía Verónica? Acá por ahí se saludo con mi tía Verónica y mi tío Alex. Muchachos, aquí ha caído una tormenta bien tremenda. A grabar allá al otro lado. Ha caído una tormenta muy tremenda, entonces. Todo el mundo. Miren cómo están las calles, ve. Y aquí vamos viendo otra de las ayudantas. Buenos días. Trabajé muy duro. Y aquí está mi lavero, que va a salir mi salvador contigo también. Hola. Hola. ¿Cómo está Celina? De aquí no se escapó. Mire que estos videos a ella le gusta verlo. Mira, los peroles de tamales, vénganse para acá a comer tamales. Sí, ajá. Que se ven, ya va. Para el tercero, vaya. Sí. Ya. Bien rápido. Vaya, ya. Hola, hola, corazones hermosos a todos aquí. Anda bien feliz y contento. Por eso. Y aquí te ves. No te libraste, pero no, aquí. ¿Cómo están, tía Rosario? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo está, comadre? Bien, gracias a Dios. Hola a todos, mejor dicho. ¿Qué está tan seria? ¿Cómo le da penita a la camarita?
Ajá. Qué rico es. ¿Masaje? Sí. Sandrita. Hoy he regresado a mi tierra querida, todo está cambiado. Y pueden ver ahí ustedes, va que está oscuro. Un saludito ahí, comadre. Saludos a todos allá en Estados Unidos. Que se cuiden mucho. Va. Es que la veo canarra. Aquí se, o la van a llevar para allá, ¿verdad? Sí, ajá. ¿Cómo está? Gracias por ayudarnos. Hoy verás que vos no te escapás, pero... Es que vos diciendo me andás aquí con los tamales en la mano, ¿no? Sí. Sí. Lo bueno es que salió en cámara, que quieren el hoyo en medio. Ya no digo nada, mejor dice. No, pero lo que de aquí nos vamos a poner. Más esos bachos bonitos que salen soy centroamericano, yo soy el mocado que ha vuelto a su tierra. Yanchi, buenos días. Buenos días, hola mi amor. Hola corazón de melón. Va para afuera. Ve. Va. Hola, buenas tardes. Aquí está mi madrecita querida. Que si ya le agarras el primer lado, ya ¿sí? te fuiste ya. Estamos picando el repollo para la ensalada hoy. Ya, sí, se ve. Como es mucho, entonces hay que ir poco a poco ya, avanzando. Sí. Pues otros están ahí echando tortillas, los demás allá haciendo tamales. Se está poniendo otra cocina aquí para hacer los otros tamales, las otras tortillas acá para ir avanzando. Aquí un gran movimiento, pero todos contentos acá. Y todos felices. Sí. Sí, qué bonito se mira. Tenemos a William también con todo ya. Y aquí vamos a ver. Hoy creo que no hay nadie aquí hoy. ¿Hay alguien aquí ahora o no? No hay nadie. Oh, está cepillándose. No, creo que aquí hoy no hay movimiento ahora. ¿O sí? Hola, cuñada. Hola, cuñada.
Aquí, pues sí, hay movimiento. Ah, no, hombre, aquí está lo mejor, men. Aquí, aquí estamos un pollito. Aquí me voy a quedar entonces yo. ¿Y los frijoles? ¿Y ya están cocidos ya o a cocer los pan? No, ya están cocidos, están enfriando. Wow. Huela, aquí sí. Ahora entiendo el trabajar que tiene cada quien que hace promesas a San Francisco de Asís, ¿verdad? Y usted. Pero son promesas que no por gusto se hacen, es porque algo han obtenido a cambio. Sí. O van a obtener, ¿verdad? Así es. Eso es, qué bueno. Va, pues lo seguimos viendo. Bueno. Aquí estamos mostrando cómo la unidad que hay acá es muy bonita, ¿verdad que sí? Sí, muy bonita. Todo es para la velación de San Francisco, ¿verdad? Sí. Qué bonito. Está preparando los tamalitos. Sí. Una está nerviosa, pone pues ahí, están agarrando la mano de la otra en vez de la cuchara. Sí, así de todas las cámaras. Sí. Y más que la están grabando. Más fuerte va a salir la voz suya, mire, más potente, porque a la par estaba. Contenta, mi mamita va a venir. No, y la gente ya, sinceramente, se alegra ver la gente aquí también. De verdad que sí. Hay personas que no les gusta que uno grabe así, pero sí, pero las personas ya, sí. Así es que. Que nos regalen estrellitas. Eso. No, la estrellita que nos regalen. Celita, ayude. No, ahorita no que estoy aquí. No, aquí. Vale, mire, vamos bajando a la masa. Que hay personas que ya se les olvidó cómo hacer eso. Como allá no les compra. No, y le estamos recordando cómo que se hace.